Al menos 25 personas murieron y otras 120 resultaron heridas en una explosión en el interior de una mezquita dentro del cuartel general de la policía en el noroeste de Pakistán. La explosión se produjo durante la plegaria en una ciudad cerca a la frontera con Afganistán. Un periodista de la AFP en el lugar vio a los socorristas llevarse a personas que parecían estar muertas en una ambulancia. Parte del techo de la mezquita y de las murallas quedaron destruidas y de los escombros salían supervivientes ensangrentados. El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, ha enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía sobre la situación de abastecimiento de alimentos y combustibles en la ciudad ante la contingencia por los bloqueos en la troncal de Occidente a la altura del puente San Jorge y el Viajano en el municipio de Sahagún. Según el mandatario municipal, hasta el momento la ciudad no se ha visto impactada por el desabastecimiento, sin embargo, no se descarta que esto ocurra si los bloqueos se prolongan. A pesar de ello, ya hay denuncias de aumento de precios de alimentos en centrales de abasto por cuenta de supuesta escasez de algunos productos, hecho que desató el anuncio de un control de precios en las centrales de abasto para evitar la especulación. Hay conmoción en Barranquilla debido a una masacre perpetrada en el barrio El Santuario, en donde, según las autoridades, varios hombres se encontraban en un establecimiento comercial cuando fueron abordados por un sicario que les disparó. El hecho, que fue registrado en horas de la noche del domingo 29 de enero, dejó cuatro personas muertas, entre ellas un uniformado de la policía. Al parecer, la masacre fue perpetrada en el sur de la capital del Atlántico, cuando un grupo de personas se encontraba viendo el partido de Junior contra Medellín en una tienda. Hasta allí llegaron dos sujetos a bordo de una moto y empezaron a dispararles. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 80 millones de pesos. Siguen siendo varios los casos de inseguridad que se registran diariamente en Bogotá. Uno de los más recientes se presentó este 26 de enero en el barrio La Catedral de la localidad de Candelaria por cuenta de dos sujetos que atacaron a un conductor de servicio público. Información compartida por varios medios indican que los hechos ocurrieron cuando el taxista aceptó una carrera. Al parecer, los jóvenes esperaron a que el conductor se ubicara en un lugar oscuro para intimidarlo. Un detalle importante en el caso es que los presuntos agresores son dos menores de edad, uno tiene 15 años y el otro 16. Sin embargo, gracias a la reacción oportuna del conductor, las autoridades lograron la captura de los menores. Pese a los esfuerzos que se han hecho desde la administración municipal para ampliar la cobertura del programa de alimentación escolar en la ciudad de Montería, estos no han sido suficientes para garantizar el acceso de todos los estudiantes matriculados al sistema educativo oficial. Así lo reseñó la Defensoría del Pueblo al advertir que la capital cordobesa, junto a los municipios de Sahagún en Córdoba, así como Apartadó, Bello, Malambo, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Sabaneta, Soledad y Yopal, registraron en la vigencia anterior un 50% de cobertura en este programa. El alcalde de Ayapel, Isidro Vergara Farak, hizo un llamado al gobierno nacional para que haga presencia en la zona de la protesta en el puente del San Jorge, en el municipio de La Apartada. El complejo Cenagoso y gran parte del territorio de Ayapel están influenciados por el río Cauca, que se desbordó en el punto conocido como Cara de Gato hace 20 meses. El alcalde pidió que el gobierno nacional haga presencia en el territorio para atender a los campesinos que están protestando y cerrar el chorro que causa las inundaciones. Además, advirtió que las lluvias próximamente agravarán la situación de las inundaciones en la región, que es una de las más productivas, pero tiene la mayoría de sus tierras fértiles anegadas. Al menos 24 personas, entre ellas un número no precisado de haitianos, murieron este sábado 29 de enero en la región peruana de Piura, al norte de Lima, en un accidente de tránsito. Un autobús con 60 pasajeros a bordo cayó por un precipicio por causas que se desconocen, informó la policía. Efectivos policiales que llegaron al lugar indicaron que el accidente se produjo en una zona difícil llamada la Curva del Diablo y que se está a la espera de que la fiscalía identifique a los fallecidos y heridos.
El vehículo de la empresa partió de Lima y se dirigía a Tumbes, en la frontera con Ecuador, pero se salió de la carretera en un área desértica de la localidad de Órganos cuando le faltaban unos 260 kilómetros para llegar al destino. En la noche del sábado 28 de enero fueron asesinadas 3 personas en una gallera en zona rural del municipio de San Carlos, en Córdoba. Los hechos se presentaron en la vereda El Recreo, donde al parecer hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon indiscriminadamente, dejando 3 víctimas, las cuales fueron identificadas como Kevin José Aguilar, conocido como El Chino, Alfonso Aguilar y Eder Plaza Argumedo. Mediante un comunicado, la Alcaldía de San Carlos anunció este domingo 29 de enero que rechazan esta masacre que conmociona al municipio. Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la vía que de Ciénega de Oro conduce a Cerete. El hecho ocurrió frente a la fábrica de Icopor y, de acuerdo con las primeras versiones, un vehículo rojo terminó volcado en una cuneta al lado de la carretera. Al parecer, el exceso de velocidad hizo que el conductor del vehículo perdiera el control del automóvil y terminó estrellándose. El accidente dejó una persona gravemente herida que fue trasladada a un centro asistencial. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, se reunió en horas de la mañana de este lunes 30 de enero con el secretario de Interior, Tránsito y el comité organizador de la protesta para buscar soluciones a esta problemática que afecta a 11 municipios de Colombia. En este sentido, llegaron a un acuerdo que permite el tránsito de los vehículos de carga para abastecer a las comunidades que registran escasez de alimentos y productos básicos, por lo que el comité organizador conseguirá despejar de forma momentánea la vía por 2 horas para que estos se trasladen y evitar daños adicionales. En la ciudad de Montería se ha decidido cancelar el día sin carro previsto para este jueves 2 de febrero debido a la situación de bloqueos en las comunidades de La Mojana y El Viajano. La disminución del flujo de transporte de carga ha llevado a la administración municipal a considerar que no sería oportuno imponer una restricción de movilidad de vehículos en un momento en que la economía ya se encuentra afectada. La administración ha hecho un llamado a los ciudadanos para que opten por el transporte público o medios alternativos de transporte y adopten acciones que permitan la preservación del ecosistema y la mitigación de las emisiones de gases, aunque no habrá sanciones. En las últimas horas fue capturado el reconocido abogado monteriano Juan Camilo Ibáñez Verbel. El jurista es investigado por una supuesta extorsión. Hombres del Gaula de la policía ejecutaron la captura en horas de la tarde desde el lunes 30 de enero. Ibáñez Verbel permanece en las oficinas de investigación antisecuestro y antiextorsión. Las autoridades aún no han oficializado la captura, sin embargo el hombre ya está siendo judicializado por el delito de extorsión. El abogado fue contratista de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Montería, sin embargo ya no se encuentra contratado en dicha dependencia. Un nuevo caso de agresión contra una mujer se registró en Bogotá. Un sujeto identificado como José Antonio Barbarriaño, al parecer conoció a una mujer y la citó en un apartamento. Después de haber sostenido algunos encuentros, el hombre la habría retenido en contra de su voluntad por más de 18 días. Ambos se habrían conocido a través de redes sociales y el hombre la habría sometido a graves maltratos físicos y psicológicos. La víctima logró librarse de la situación y de inmediato realizó una denuncia para que fuera capturado. Según dio a conocer la fiscalía, Barbarriaño es acusado de haberle causado graves lesiones a la joven que habría conocido por redes sociales. La policía de Pakistán informó este 29 de enero sobre el lamentable fallecimiento de 10 niños en medio del naufragio de la embarcación en la que viajaban en un lago del noroeste del país. Según se sabe, todas las víctimas halladas en el lago Tandadán tenían entre 7 y 14 años, indicó un oficial de la policía.
El funcionario añadió que se rescató a 11 niños, de los cuales 6 están en condición crítica. Cabe anotar que la embarcación transportaba entre 25 y 30 alumnos de una escuela local y que habrían salido de sus hogares para asistir a una excursión. Justo allí, en medio del viaje escolar, fue cuando sucedió el naufragio. Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este martes 31 de enero en la vía que comunica a Cereté con Montería. De acuerdo a las primeras informaciones, una mujer que conducía un vehículo chocó contra una de las casetas del peaje Los Garzones y se volcó en mitad de la carretera. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. La conductora resultó ilesa. Los funcionarios de la concesión Autopistas de la Sabana atendieron la situación y retiraron con grúa el carro. Mediante el plan Cazador Implacables contra el Delito, la Policía Nacional, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un hombre de 25 años, quien era requerido mediante orden judicial. La actividad policial se materializó en zona urbana del municipio de Chinú, luego de que los uniformados materializaran la captura del sujeto, quien estaba siendo solicitado por un juzgado promiscuo con funciones de control de garantía del municipio de San Andrés de Sotavento por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 11 años. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, ante la cual tendrá que responder por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los sabores de la capital cordobesa llegan en un encuentro gastronómico liderado por la Gobernación de Córdoba. En Montería, con más de 500 mujeres, comenzó la ruta gastronómica Córdoba Me Sabe a Todo. Una estrategia del gobierno del pueblo, la gestora Marta Ruiz, con el apoyo de la Fundación Social, el Tecnológico San Agustín, el influencer Luis Fercuello y chefs locales para empoderar a las mujeres cordobesas. La idea es contribuir al desarrollo gastronómico de la región, el crecimiento turístico y económico de las comunidades. Tras completarse 6 días de bloqueos, los manifestantes exigen la presencia inmediata y el cumplimiento del Gobierno Nacional en la firma de un contrato que permita el inicio de obras para cerrar la zona conocida como Cara de Gato. El bloqueo permanece en la carretera troncal de Occidente a la altura del Puente San Jorge, donde los manifestantes de La Mojana exigen la presencia del Gobierno Nacional. El punto afectado es por donde el río Cauca se desbordó hace 20 meses, inundando muchas poblaciones de La Mojana, que cabe anotar comprende a municipios de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre y Antioquia. A la hora de comprar carne de res, cerdo, pollo o pescado, no lo pienses tanto. Supercarnes JH, mayor calidad, mayor nutrición, lo tiene todo. Carne de res con toda la jugosidad que le da el mejor sabor en todas sus preparaciones. Cerdo certificado en todas las presentaciones y con los mejores cortes. Pescado fresquecito, pollo nuestro y con el mejor precio. Somos distribuidores mayoristas en Montería. Supercarnes JH. Visítanos en nuestros puntos de venta: Barrio La Granja, Transversal Quinta, número 512 y Transversal 9727, local 1, Barrio Los Alpes, cuarta etapa, manzana 8, Barrio Los Araujos, a 2 cuadras de la Casa de Justicia. Servicio a domicilio gratis, sí, gratis, en todos nuestros puntos de venta. Supercarnes JH, mayor calidad, mayor nutrición.
hacer. El Centro de la Moda es ropa para toda la familia. Buenos precios, calidad, todo en un solo lugar. Plástico, calzado, cacharrería y para el hogar. Todo lo puedes encontrar. Visita el Centro de la Moda en la calle 35 con carrera tercera esquina Montería. Porque la imagen lo es todo. El Centro de la Moda. ¿Tú ya elegiste Brilla? Es un cupo aprobado con el que puedes financiar televisores, electrodomésticos, materiales de construcción, gasodomésticos, matrículas universitarias y hasta celulares. Son muchas cosas que puedes adquirir a través de tu factura de gas. Con Brilla tienes un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. Afinia, la buena energía va contigo. Aunque parece que todo lo que pasa en Córdoba es normal, si te fijas bien, es extraordinario. Y ahora, de la yuca que siembra, hacemos tu propia cerveza. ¿Cerveza? Ajá, cerveza. Nueva nativa de Bavaria, hecha con yuca de aquí, por 1200 barra noma. Nativa, gózate la que es tuya. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería, elegimos dar lo mejor. Por eso te brindamos espacios para experimentar, soñar y aprender. Inscripciones abiertas en los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería de Sistemas y Psicología. Especializaciones en Derecho Procesal Penal y Gerencia de Impuestos. Informes, calle 52A, número 679, Barrio La Castellana. Teléfono 784-8040. Extensiones 5129 y 5122. www.ucc.edu.co para superar tus expectativas. Un nuevo ataque sicarial se registró en Cereté. El más reciente ocurrió la noche de este martes 31 de enero en el corregimiento del Retiro de los Indios. La víctima del caso trágico ha sido identificada como Ronald Romero, quien resultó herido en medio del acto criminal. Se conoció que sujetos desconocidos llegaron en motocicleta apuntando a la víctima y disparando en varias ocasiones, pero sin cumplir en ese instante su cometido. Ronald Romero se encuentra en el Hospital San Diego de Cereté teniendo su estado de salud crítico. Es de anotar que enero cerró con 23 muertes violentas en el departamento.
El galón de gasolina subió 250 pesos en promedio desde la medianoche de este miércoles 1 de febrero, cotizándose a 10.657 como precio de referencia en las principales estaciones de servicio en la ciudad de Montería, según datos aportados por el Ministerio de Minas y Energía. Entre tanto, el precio del galón de ACPM, que este mes no tuvo variación, se cotiza en Montería a 9.278 pesos. Se trata de los precios de referencia de los combustibles. Es bien sabido que cada estación de servicio, de acuerdo con su margen de ganancia, incrementa a partir de esta base el costo final del combustible. El Departamento de Policía de Córdoba, a través de unidades de la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con el Ejército Nacional, realizaron la captura de alias El Gordo y La Negra por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A los referenciados les incautaron más de 400 gramos de estupefacientes, representados en 30 cigarrillos de marihuana, 340 gramos de base de coca, así como dinero en efectivo, 128 mil pesos en diferentes denominaciones. La actividad policial se materializó en la invasión San Francisco del municipio de Chinú y se conoció que los estupefacientes serían distribuidos y comercializados en pequeñas cantidades, por lo que los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 22 Seccional de la localidad chinuana. La comunidad del barrio Colón en Montería bloqueó la carrera 7 entre las calles 20 y 21 debido a que exigen el arreglo de una de las rejillas que se ubica en el mencionado sector de la capital cordobesa. El mal estado de una parrilla del barrio puede ocasionar un grave accidente en el sector, por lo que piden prontamente la adecuación de la rejilla. Esta rejilla siempre la han dejado medio arreglada cada vez que vienen a componerla y en esta ocasión lo que queremos es que nos acaben con este inconveniente para que no le vaya a proporcionar un accidente a la comunidad o a vehículos que por ahí transitan, dijo un habitante del sector. También agregó que el año pasado la mencionada rejilla fue arreglada al menos 5 veces. El Instituto Nacional de Salud informa de 2 muertes posiblemente asociadas con el dengue en el departamento de Córdoba, las cuales están siendo investigadas para ser descartadas o confirmadas. Según el Instituto, hasta la semana epidemiológica número 3, del 15 al 21 de enero, ya se han reportado 15 casos de muertes probables por dengue, 3 de ellas provenientes del departamento del Meta, mientras que Córdoba, Cundinamarca y Sucre registran 2 muertes bajo la sospecha de dengue. Bolívar, Cartagena, Cesar, Chocó, Huila y Santander han reportado un caso de muerte probable por dengue en cada uno. Estas muertes están siendo estudiadas para determinar si fueron causadas por la enfermedad transmitida por vectores o descartarlas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien lanzó hace 10 meses una guerra contra las pandillas, presentó este 31 de enero la cárcel más grande de América, donde encerrará a 40.000 presuntos pandilleros. La megacárcel fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, y fue inspeccionada por Bukele. El predio de 166 hectáreas tiene una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas, explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en una cadena nacional de radio y televisión. Llamada por el gobierno Centro del Confinamiento del Terrorismo, posee sistemas de vigilancia con circuitos de video y escáner para la revisión de quienes ingresen. Continúan avanzando las labores relacionadas con el caso de la masacre en Chocó, Sucre, donde murieron 3 jóvenes durante un retén de la policía. El pasado lunes 30 de enero se conoció sobre la captura del mayor Cristian Betancourt, quien es señalado por el delito de tortura. Ahora, durante el proceso de acusación, la fiscalía señaló que el oficial Betancourt empleó 3 tipos de armas para torturar a los jóvenes Jesús David Díaz, José Carlos Arévalo y Carlos Alberto Ibáñez, quienes fueron masacrados mientras estaban en poder de la policía. Por su parte, el coronel Benjamín Núñez, quien también es acusado por este caso, habló como testigo y afirmó que su subalterno fue responsable de esos atroces actos.
En las últimas horas fueron recuperadas 3 motocicletas y un camión evaluados en 120 millones de pesos. La acción se desarrolló mediante actividades de control y prevención, por lo que se lograron identificar los automotores que se encontraban reportados como hurtados. Por otro lado, un hombre fue capturado en el kilómetro 2 en la vía Puerto Rey-Montería, respectivamente, por el delito de receptación momentos en que se movilizaban en una de las motocicletas reportadas como hurtadas. Es de anotar que estas actividades policiales se materializaron en los municipios de Chinú, Planeta Rica, Los Córdobas y Lorica. En la Universidad de los Andes, ubicada en Mérida, Venezuela, ocurrió un impactante hecho, pues un profesor murió de manera repentina en medio del salón. Este episodio fue compartido por el periodista Jade Delgado a través de su red social Twitter. Según la información del comunicador, el docente identificado como Arnaldo José Méndez, de 49 años, impartía su clase con normalidad cuando de repente cayó al suelo tras presentar un malestar. Los bomberos del lugar llegaron a la universidad y brindaron reanimación cardiopulmonar al hombre. No obstante, pese a sus esfuerzos, este ya no presentaba signos vitales. El Centro de la Moda es ropa para toda la familia. Buenos precios, calidad, todo en un solo lugar. Plástico, calzado, cacharrería y para el hogar. Todo lo puedes encontrar. Visita el Centro de la Moda en la calle 35 con carrera tercera esquina Montería, porque la imagen lo es todo. El Centro de la Moda. A la hora de comprar carne de res, cerdo, pollo o pescado, no lo pienses tanto. Supercarnes JH, mayor calidad, mayor nutrición, lo tiene todo. Carne de res con toda la jugosidad que le da el mejor sabor en todas sus preparaciones. Cerdo certificado en todas las presentaciones y con los mejores cortes. Pescado fresquecito, pollo nuestro y con el mejor precio. Somos distribuidores mayoristas en Montería. Supercarnes JH. Visítanos en nuestros puntos de venta: Barrio La Granja, Transversal Quinta, número 512 y Transversal 9727, local 1, Barrio Los Alpes, cuarta etapa, manzana 8, Barrio Los Araujos, a 2 cuadras de la Casa de Justicia. Servicio a domicilio gratis, sí, gratis, en todos nuestros puntos de venta. Supercarnes JH, mayor calidad, mayor nutrición. Hacer.
¿Tú ya elegiste Brilla? Es un cupo aprobado con el que puedes financiar televisores, electrodomésticos, materiales de construcción, gasodomésticos, matrículas universitarias y hasta celulares. Son muchas cosas que puedes adquirir a través de tu factura de gas. Con Brilla tienes un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. Afinia, la buena energía va contigo. En la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería, elegimos dar lo mejor. Por eso te brindamos espacios para experimentar, soñar y aprender. Inscripciones abiertas en los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería de Sistemas y Psicología. Especializaciones en Derecho Procesal Penal y Gerencia de Impuestos. Informes, calle 52A, número 679, Barrio La Castellana. Teléfono 784-8040, extensiones 5129 y 5122, www.ucc.edu.co, para superar tus expectativas. En medio de condiciones climáticas adversas, fuertes tormentas de nieve afectan el sur de Estados Unidos, especialmente a Texas. En las últimas horas se han presentado fallecimientos por incidentes relacionados con el invierno, además de afectaciones a la movilidad aérea y al servicio de suministro eléctrico en varias regiones. Se lanzó la alerta sobre un fuerte frío que podría afectar a varios estados con hasta temperaturas de más de 4 grados bajo cero. En la noche del miércoles, un hombre fue víctima de delincuentes que lo asesinaron, al parecer por oponerse a un hurto. El hecho se registró en el barrio El Noval de Cereté. Según testimonios, el hombre identificado como Saúl Jiménez Molina, de 62 años, fue abordado por dos sujetos en moto que le pidieron dinero. Al negarse, uno de los ladrones sacó un arma blanca y lo apuñaló en el brazo. A pesar de los primeros auxilios prestados por los vecinos, la víctima murió desangrada en el Hospital San Diego. La Policía Metropolitana acudió al lugar de los hechos y acordonó la zona para iniciar las investigaciones. Este miércoles 1 de febrero se presentó un atentado sicarial en el sur de Cali que dejó una persona muerta y dos heridas. El hecho se presentó en el barrio Champagnat, al sur de la capital del Valle del Cauca. Según los testigos de este atentado, dos hombres que se movilizaban en motocicleta dispararon contra unas personas que se encontraban en un local comercial. Permanece la expectativa del informe policial con más detalles sobre lo acontecido. Cerca de 2.000 personas han expresado su inconformismo con el Consorcio Córdoba, cuyo representante legal es Jorge Iván Echeverry. La comunidad se viene quejando porque aún no inician las labores para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos en esa zona de Montería. La población ha manifestado que el contratista, de manera informal, ha dicho que por mal estado de la vía no ha podido llevar la maquinaria y materiales que necesita para iniciar las obras. En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente Medellín se encuentra el cuerpo sin vida de Víctor Cardales Fuentes. El fallecido, de 38 años de edad, nació el 5 de mayo de 1984 en el municipio de San Bernardo del Viento.
Su ingreso al mencionado recinto se dio el 27 de enero de 2023, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso. Las autoridades investigan este caso. En desarrollo de actividades policiales uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logra la captura de un hombre de 28 años de edad. Es importante indicar que los uniformados reaccionaron ante una riña que se estaba presentando en el barrio El Progreso del municipio de San Bernardo del Viento, ubicando al sujeto que le habría causado lesiones con arma cortopunzante a otro ciudadano a la altura de la cabeza. Finalmente, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno de la URI de Lorica, ante la cual tendrá que responder por el delito de lesiones personales. Mediante actividades de control y prevención realizadas por uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, lograron la recuperación de una motocicleta evaluada aproximadamente en $1,000,000. La actividad policial se materializó en zona urbana del municipio de San José de Uré. En el sitio, los uniformados verificaron la motocicleta, que se encontraba abandonada en un costado de la vía, figurando como hurtada. Finalmente, la motocicleta recuperada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, de acuerdo a la denuncia instaurada, será entregada a su legítimo propietario. Una menor de 16 años asesinó a otra en medio de una riña presentada en Bucaramanga, en el sector de La Inmaculada. El lamentable hecho se dio porque las jóvenes se habrían citado a través de redes sociales para enfrentarse por un joven, y al presentarse el encuentro, una de ellas sacó un arma cortopunzante y le propinó varias heridas en el pecho a la otra niña. La víctima fue identificada como Dana Yulisa Romero. En medio de la riña entre ambas menores, se encontraban personas presenciando y grabando lo ocurrido sin ningún tipo de interferencia, lo cual muestra el morbo de la sociedad actual y su indiferencia en este tipo de hechos. La agresora de Dana Yulisa fue atendida y, después de recuperarse físicamente, tras la confrontación deberá atender a la justicia por lo ocurrido. Un nuevo accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes 3 de febrero en la carretera que comunica a Montería con Cereté. En el hecho resultó involucrado un vehículo tipo camioneta que se fue a un canal a la altura de Corpoica. De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor habría perdido el control del mismo y fue a parar a un canal de Lica. La comunidad de El Castaño, ubicado en el estado de Aragua, vuelve a ser escenario de una tragedia cuando apenas se recupera de las pérdidas generadas por el deslave en octubre de 2022. Las alarmas están encendidas en la ciudad, donde se han registrado 5 muertes y al menos 100 casos de presunta salmonelosis. Entre los fallecidos se encuentran dos hermanas de 7 y 9 años de edad, quienes presentaron síntomas asociados a la enfermedad bacteriana, al igual que un adolescente de 14 años, una mujer de 35 años aproximadamente y un hombre de la tercera edad. Los decesos se han registrado desde el pasado 25 de enero, sin embargo, las autoridades no se han pronunciado respecto al caso. Un grupo de mujeres denunciaron que fueron víctimas de acoso por parte de un conductor de plataformas en Medellín. Una de ellas dio a conocer su caso a través de redes sociales y esto hizo que otras se atrevieran a informar sobre estos abusos. Según se conoció, son al menos 8 mujeres las que han vivido esta clase de hostigaciones. La Fiscalía General ha informado que está al tanto de la denuncia de 3 de las víctimas. Una de ellas relata que estaba llegando a su vivienda en el municipio de Itagüí y en el recorrido le pidió al conductor detenerse en un cajero automático, pero él se ofreció a darle el dinero en efectivo a cambio de que ella le hiciera una transferencia. Justo cuando la mujer se iba a bajar y le dijo que le entregara el dinero, el sujeto empezó a acosarla.
En Sahagún, en Córdoba, en desarrollo de actividades policiales, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logran la captura de tres personas que se encontraban protagonizando una riña en zona urbana de esta subregión de la sabana cordobesa. Un hombre y dos mujeres de nacionalidad extranjera habrían sido sorprendidos por los uniformados agrediendo verbal y físicamente a una docente y a su pareja sentimental, presuntamente por querer pagar la cuenta con un billete falso. Es importante resaltar que al parecer las víctimas de la agresión tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario por la gravedad de las lesiones causadas. Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno de la URI de Sahagún, ante la cual tendrán que responder por el delito de lesiones personales, tipificado en el artículo 111 del Código Penal. Con reclamos airados, los presos de la cárcel La Amarilla de Lorica protestaron por falta de alimentos. Se conoció que los reclusos expresaron su descontento porque no tienen la comida diaria y que en varias ocasiones sus familiares han tenido que llevarles los alimentos hasta la prisión. La policía tuvo que llegar a intervenir para brindar la seguridad del caso en el sector, puesto que el reclamo se vio airado, según expresaron habitantes del sector. Tras esta situación, se espera acción por parte de los mandatarios municipales del Bajo Sinú, teniendo en cuenta que en esta cárcel reciben presos de las localidades de la región. La alcaldía de Montería y dirigentes de los distintos sectores de transporte que operan en la ciudad se reunirán con el fin de ventilar los alcances del estudio tarifario de transporte que regirá en este 2023 para buses de servicio público y taxis. Se estipula que habrá un alza en el transporte tanto masivo de pasajeros como público individual debido a los incrementos en los combustibles en el último trimestre de 2022 y los dos meses de esta vigencia, y también por el incremento en los repuestos de los vehículos que han sufrido por la volatilidad del dólar. Hacer. El Centro de la Moda es ropa para toda la familia. Buenos precios, calidad, todo en un solo lugar. Plástico, calzado, cacharrería y para el hogar. Todo lo puedes encontrar. Visita el Centro de la Moda en la calle 35 con carrera tercera esquina Montería, porque la imagen lo es todo. El Centro de la Moda. ¿Qué significa para una comunidad estar confinada por la presencia de artefactos explosivos? ¿Tener un futuro incierto? ¿Perder familiares y amigos? ¿Sentir el vacío de dormir con hambre? ¿Dejar de cultivar la tierra? ¿No poder ir a la escuela ni recibir atención médica? La presencia de artefactos explosivos en Colombia ha producido un confinamiento que podría ser el más largo de la historia. Numeral, el confinamiento más largo. Comité Internacional de la Cruz Roja. A la hora de comprar carne de res, cerdo, pollo o pescado, no lo pienses tanto. Supercarnes JH, mayor calidad, mayor nutrición, lo tiene todo. Carne de res con toda la jugosidad que le da el mejor sabor en todas sus preparaciones. Cerdo certificado en todas las presentaciones y con los mejores cortes. Pescado fresquecito, pollo nuestro y con el mejor precio. Somos distribuidores mayoristas en Montería. Supercarnes JH.
H. Visítanos en nuestros puntos de venta: Barrio La Granja, Transversal Quinta, número 512 y Transversal 9727, local 1. Barrio Los Alpes, cuarta etapa, manzana 8. Barrio Los Araujos, a 2 cuadras de la Casa de Justicia. Servicio a domicilio gratis. Sí, gratis en todos nuestros puntos de venta. Supercarnes JH, mayor calidad, mayor nutrición. La buena energía va contigo. En la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería, elegimos dar lo mejor. Por eso te brindamos espacios para experimentar, soñar y aprender. Inscripciones abiertas en los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería de Sistemas y Psicología. Especializaciones en Derecho Procesal Penal y Gerencia de Impuestos. Informes, calle 52A, número 679, Barrio La Castellana. Teléfono 784-8040, extensiones 5129 y 5122, www.ucc.edu.co, para superar tus expectativas.